Gabriel, mi marido. ¿No dijiste que ibas a llegar más tarde? Sí, eso pensé. ¿Y qué hacemos? Acuérdate lo que acordamos. ¿Y qué acordamos? Mi doctor privado, porque para mi marido yo estoy embarazada. ¿Pero segura que va a funcionar? Sí, sí. Funciona rápido. Espero que todo salga bien. Sí, va a salir todo bien, ¿no? Oye, mi amor. ¿Y este señor quién es? ¿Por qué está aquí en el cuarto? Mi amor, lo que pasa es que me sentí un poco mal y tuve que llamar a urgencia al doctor. Además, tú sabes que mi embarazo es demasiado delicado. Sí, señor, justo yo estaba cerca aquí y vine a revisarla. Gracias a Dios está bien y pues, como usted sabe, el embarazo es un poco complicado, entonces tengo que estar revisándola para ver cómo se encuentra. De todas maneras, mucho gusto, soy Gabriel Loaiza. ¿Qué tal, doctor? Oh, mi amor, yo creo que en ese sentido te pasaste, porque yo hubiera salido de mi trabajo para venirte a asistir y llevarte al hospital. No hubieras molestado aquí al doctor. No, tranquilo, no se preocupe, caballero. De todas maneras, yo tengo que estar al tanto de ella, porque donde ella me llame, ahí tengo que estar. Y pues el embarazo de ella es un poquito complicado, entonces tengo que estar pendiente. Ay, mi amor, pero no te pongas así. Mira que el doctor nos está ayudando y deberíamos de ser agradecidos. Además, ningún doctor prestaría su servicio así, y tú lo sabes. Mejor acompáñalo a la puerta, que ella terminó su trabajo. Se tiene que ir. Bueno, pues mi amor, tienes razón. Yo creo que me he excedido un poquito, discúlpeme, doctor. Pero usted sabe que tengo que cuidar la salud de mi esposa y no la puedo poner en manos de cualquiera. Usted sabe muy bien eso, ¿no? Entonces, lo espero afuera para que me dé un informe más detallado de mi hijo y la salud de mi esposa. Disculpen otra vez, doctor. Sí, lo espero afuera. Tranquilo, doctor. Ya voy a dar el informe, ¿listo? Bueno, señora, cualquier cosa que me necesite, ahí está mi número. Si me puede llamar en la noche, en la mañana, no se preocupe, ¿listo? Bueno, pues, doctor, si no es más nada, pues, muchísimas gracias, en serio. Gracias por venir hasta mi casa a atender a mi esposa. Y si hay algo que darle, no sé, algún adelanto, algún dinero, porque igual hay gastos en esto. Y no sé si lo dejemos para el final, que ya nazca mi hijo o tengo que darle algún adelanto. Claro, no se preocupe, pues la cosa era mejor hasta el final, pero yo quiero que me entienda una cosa. O sea, que es una gastadera de dinero, cortar, venir, ir y pues... Son viáticos que uno necesita, entonces de maneras quería cobrarle primero el 50% más o menos. Y ya después cuando nazca el niño, me le cubro la otra parte. Ya, pues no, entonces le voy a dar un adelante hasta que arreglemos precios, suplicio. Porque la verdad me coge corto de dinero. Caballero, de todas maneras, cualquier cosa, me está llamando, o cualquier hora yo vengo a revisar su mujer, listo, ya, no pasa nada. Pero espérese. Deme información de no sé, alguna clínica que tenga o donde trabaja usted, para yo buscarlo directamente. Usted sabe que a veces las cosas pasan en un instante y no sabemos a dónde acudir. Lo que pasa es que mi oficina es privada, pero mire, cualquier cosa, yo le dejo mi número a su mujer, ella le da toda mi información personal. Es que me tengo que ir porque tengo otro paciente. Solo luego lo retiro. Disculpe. Pase bien, cuídese. Arreglando los horarios para mañana por trabajo. Amor, ¿será que tienes un poco de tiempo para mí? Sí, claro, mi reina, dime. ¿Para qué soy bueno? Es que mi amor, mira, tú sabes que soy operador de hijo tuyo y que por ende va a ser el único heredero. Y yo quería ver si podía firmar tus papeles, o sea, ir agarrando el proceso. Porque no sabemos qué vaya a pasar de aquí a mañana y después me va a seguir aislando. ¿Qué papeles? No entiendo. ¿De qué proceso me habla? Pero aquí dice que yo debo de pasarle todos mis bienes a tu nombre. ¿Por qué debería yo hacer eso primero? ¿No entiendo? Sí, mi amor, es que mira, yo he estado averiguando y me dijo que si tú me pasas todos tus bienes a mí, sería más fácil. Es muy raro, aquí no averiguaba eso, porque que yo sepa, si mi hijo es el único heredero, pues si a mí me llega a pasar algo, él es el que va a heredar automáticamente todos mis bienes. No entiendo por qué debería pasar todo a ti. Ay,
Ay, pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta de que tú no me quieres ni a mí ni quieres a tu hijo. Que no me acuerdo de tu sucio dinero y tu trabajo. Pero mi amor, eso lo podemos hacer cuando lo vea nada, pero si tanto, tanto a ti te aferra que yo voy a hacer eso, lo hacemos cuando lo vea nada. Ya no es nada, no es nada, ya no es nada, soy dinero. ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Qué quieres tener más problemas? No te desesperes, este fin de semana yo lo cojo, yo lo voy a resolver todo. Mira, tú tienes que resolver esto bien, cuando él se dé cuenta que no hay nada aquí adentro, te metes en un problema y me metes a mí, porque ni siquiera sabe si yo soy doctor o no. Entonces, ¿qué vamos a seguir en el mismo cuento? ¿Ah? Porque yo puedo venir las veces que yo quiera atenderte. Eso sí, pero ¿qué? Cuando se dé cuenta que todo es mentira, ¿y qué? Ya, mi amor, yo te lo prometo. ¿Por qué te estás tardando mucho? No, hombre, ¿qué hacemos? Ah, también necesito mi parte. Espera, solo espera. ¿Cuánto más quiere que te espere, ah? Bueno, tú sabes que el único que yo me dejo aquí y que yo con Robina no me estoy por lo de él. Mi amor, ¿por qué mejor no nos vamos a un hotel y la pasamos bien chévere? Pues sí, ni modo, porque con esta rabia que veo con las estas que tengo, no tengo otro modo. Sí, pues vamos, pero lo pagas tú, porque yo no tengo ni idea. Sí, 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 vale.
Sí. El número que le saqué ese día desde lejos. Ese número tiene que ver algo. Aló, buenas noches, señorita. Sí, ¿cómo le va? Por favor, ¿me puede comunicar con el doctor Loaiza? ¿Qué? ¿Cómo que no existe el doctor Loaiza? Sí, él me dijo que este era su consultorio. Y... Ya, está bien, señorita, está bien. Pero por favor, el nombre de mi esposa sí tiene que estar ahí. Ella se llama Naomi Muñoz. Ella es paciente de ese consultorio. Por favor, ya está bien, por favor. Aló, ¿qué pasó? No me diga eso, señorita, por favor. O sea que ni el doctor Loaiza ni a mi esposa existen en ese registro. Puede ser. Ya está bien esta vez, señorita, no se preocupe. Muchísimas gracias. Del consultorio del doctor Loaiza, ¿verdad? Sí, mi amor, ¿por qué? Bueno, porque resulta que yo llamé a su tal consultorio y ni siquiera sabe quién es. Eso no puede ser, estaba ahí. Naomi, no existe ni un registro de ese tal doctor. Y peor de ti, ¿o me vas a decir que tú, que por obra y gracia, tu nombre no existe en el sistema? Es que no sé, pero yo estaba ahí en el consultorio con él. Mira, Naomi, por favor, ten por lo menos la decencia de decirme la verdad. Ya dímelo. Ese tal doctor Loaiza, ¿quién es? Tu amante, ¿verdad? No, mi amor, decime la verdad. Naomi, te voy a dar solo una oportunidad. Escúchame, una sola oportunidad para que me digas quién es ese tal doctor. Todo tiene una explicación. ¿Qué explicación? ¿Qué explicación? Ni nada, Naomi. Por favor, déjame. Resulta que ahora yo tengo los adornos para sentirme, ¿qué? Amor, ¿lo puedo yo explicar? te lo di todo, Naomi, todo te lo di. Y me paga de esta manera. Pero ¿sabes qué? No quiero ninguna explicación, solo quiero que me digas si ese hijo que tú estás esperando es mío. Debí imaginármelo porque ya son 4 meses y no se te ve nada, nada se te ve ahí. Pero ¿sabes qué? En este preciso momento, largas. ¡Te me largas! ¡Lárgate de mi casa! ¡Te me largas! Amor, por favor. Dámelo, por favor, déjame explicar. Dile que voy a hacer. Tengo que llamar a ver. Gabriel, por favor, no se podemos arreglar esto, podemos arreglar.